Hola, ¿qué tal, amigo o amiga que te gustan nuestras videocharlas? Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Hoy vamos a platicar de uno de los medicamentos que realmente me enamora. Y más adelante vas a saber por qué. Buenas noches, doctor Belisario, ¿cómo está Buenas usted? noches, Javier, un gusto estar aquí contigo nuevamente. Gracias a todas las personas del auditorio que ya están empezando a conectarse para no perderse la información que tienes preparado para todos nosotros. Gracias a nuestros señores productores, el señor Raúl en la consola y el señor Eliseo en las cámaras y en el sonido, que nos sacan en punto de las 8 de la noche para empezar a platicar con todos nuestros. Los No, ¿cómo se podrá? ¿Videoescuchas o televidentes o cómo se puede decir? Porque pues no estamos, seguidores, sí, ¿no? porque no estamos en la Seguidores. televisión para No, decir no. televidentes ni en el radio para decir radioescuchas. Pues entonces Entonces, estamos en la mitad y la mitad, porque ponle que exactamente. grabamos para YouTube, Facebook y estamos en los Spotify. Ajá. Entonces, pues la mitad y la mitad para narrarle, La mitad y la mitad. Así es. ¿no? Bien, pues buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. En un momentito más tendremos oportunidad de empezar a leer algunos de los mensajes que han estado llegando. Y pues bueno, ¿quieres presentar el medicamento del que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de antimonio crudo. ¿Sí? Sí, es Fíjense, correcto. para mí esta es una de las personalidades. Yo cuando oigo antimonio y si yo tuviera que hacer un dibujo o si yo tuviera que hacer una imagen de este medicamento, yo me imagino aquel bohemio. Fíjense que en la semana, hablando de esto de la imagen, fíjense que la semana iba a ir a galerías, ahí a Avenida Vallarta y Rafael Sanzio. Y ustedes saben que yo tengo un día de autobús. Bueno, que ya son casi todos, ¿no? Pero yo tengo un día de autobús. Entonces, ese día me tocaba utilizar el autobús y me fui en autobús a galerías. Y se arrima un señor y yo veía que traía algo, pero no veía específicamente qué era lo que traía. Él se sube detrás de mí. Y era una guitarra con bocina y micrófono y todo, ¿no? Y ya se sube y empieza a cantar una de las canciones de los años 80, muy bonita, por cierto. Y yo digo, esa es la imagen que yo tengo de un antimonio crudo. Es aquel cuate romántico que anda como vamos, cargando en su hombro su guitarra, qué mochila ni qué nada, es una guitarra, tratando de encontrar esa canción perfecta para ese amor que lo dejó, que lo persigue o que está siguiendo. ¿Cierto, doctor? Sí, exacto. ¿De quién era aquella canción que decía esta triste guitarra que llora y llora sola en la noche? Algo así, ¿no? Es ¿De de quién? Nicola Di Bari. Ah, muy bien. Ahí Sí, está. creo que sí, creo Ahí que está el sí. antimonio. Ese es el antimonio, Exactamente. exactamente. Bien, pues vamos a platicar de uno de nuestros grandes medicamentos, antimonio crudum, que tiene algunos parientes, como por ejemplo el antimonio tartárico y algunos otros más, con los que comparten muchos síntomas. Pero antimonium crudum es un medicamento sumamente peculiar. Yo creo que reconocemos como homeópatas, hablando de estos síntomas mentales, emocionales, que diferencian a los medicamentos, que antimonium crudum tiene una presentación para los niños y tiene una presentación totalmente diferente para los adultos, Sí, y si me ¿no? das la oportunidad el día de hoy, doy como ese ejemplo, porque se presta al tema del día de hoy, tanto el antimonium crudum en niños y en adolescentes y adultos como chamomilla. O Exacto. sea, chamomilla vamos a encontrar niños, adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, hoy me agradaría compartir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las características que son como similares entre ambos? Okay. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ah, qué bueno, Hablando, por ejemplo, de doctor. los niños, Sí. empezando por los niños, Antimonium crudum, como ya lo dijo ahorita Javier, junto con chamomilla y junto con sina, forman la tríada, vamos a decirlo así, de los tres medicamentos más berrinchosos o berrinchudos de la materia médica, ¿no? Vamos a encontrar niños que son muy corajudos, muy irritables y que
en determinado momento pueden confundirse con alguno de estos medicamentos, como Sí. por ejemplo chamomilla, Ajá. ¿no? ¿Cuál sería una de de Pautas. las pautas para poder diferenciar uno u otro? Ajá, muy bien. Fíjate, de hecho, yo te diría que hay un cuarto. Hay un cuarto y sería Milefolium. O sea, Milefolium también tiene la misma conducta berrinchuda. Ya inventé una palabra nueva, doctor. Para no valiar, bueno, déjenme, doy mi tomita de lico para. Pues la lengua se me traba, ¿no? Por aquello de no te entumas. Fíjate que en esto, para mí el antimonio, y vamos para separar primero a Milefolium. Milefolium es más o menos del mismo carácter, berrinchudo, que normalmente no sabe qué es lo que quiere y va a estar pidiendo como cosas y cosas y cosas y al final no va a aceptar ninguna y de todo va a ser berrinche, quién sabe de quién me acordé. Y va a ser un real espectáculo. ¿Cuál es la diferencia? Milefolium en su explosividad de berrinche, vamos a decirlo así, estalla, golpea o impacta su cabeza contra cualquier cosa, ¿no? O sea, pared, suelo, o sea, se autolesiona, pero principalmente en la cabeza. De hecho, hay una película que se llama, es como Z, a ver si me completan, ¿cómo se llama? Nomás me acuerdo que es, no sé qué Z. ¿Será la Guerra Mundial Z? Esa. Muy bien, usted, muy bien, doctor. Claro. Es que no me puedo acordar de todo, doctor. Pero bueno, me acuerdo de lo más importante. Si ustedes se fijan, ahí hay unos como zombies que son como, que hacen como un ruidito, que Con los te, dientes, ca, 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 ca. y su característica principal es que llegan y chocan con la cabeza contra el objeto, un vidrio, una pared o algo, y con la cabeza quieren abrir las cosas. Esa para mí sería como una de las características que tiene Milefolium. Y exactamente es su berrinche zombie. No, bueno, ya le compuse, pero es verdadero, ¿no? Es verdadero. Es su berrinche zombie. Y bueno, ya separando a Milefolium con chamomilla, ¿cuál sería la chamomilla, la diferencia con chamomilla? Chamomilla normalmente es fácil de convencer o es fácil de adular, ¿no? Si su papá es Licopodio, por darte un ejemplo, Licopodio tiene una facilidad enorme para manejar este tipo de personalidades como chamomilla, antimonio, Milefolium y pulsatila. O sea, está en él, está en sus genes, cómo dominar, planear y usa la persuasión para convencer sin enojarse, sin ser iracundo y sin ser explosivo como Nux Vómica. Entonces los convence fácilmente porque cede y les da lo que realmente desean. ¿Qué es lo que desea realmente Chamomilla? Chamomilla lo que realmente desea son los brazos de mamá, aunque enseguida que los tiene va a pedir los brazos de papá y luego va a pedir los brazos de la abuela y luego va a pedir los brazos de la tía y así va a estar rondando de brazos en brazos. Pero cuando realmente encuentra ese calor del apapacho, del acercamiento, Chamomilla se tranquiliza y se relaja. La conducta compensativa moderna sería el chupón. ¿Cierto, doctor? Sí, claro. Muy bien. Claro. Bueno, nos faltan los otros, pero vamos a. Sí, exacto. Una de las cosas que comparten tanto antimonio tartárico con chamomilla es que ninguno de los dos quiere ser tocado o quiere ser observado. De hecho, hacen berrinche No me o veas. se ponen exacto, o se ponen iracundos, corajudos, nada más porque se dan cuenta que alguien los está mirando. ¿De acuerdo? Eso podría O ser, no te rías de mí, exactamente, ¿no? eso podría ser hasta cierto punto un poco una cuestión que impediría hacer la diferenciación entre uno y otro, porque comparten justamente estos síntomas que sabemos son muy característicos de chamomilla, siempre lo recordamos en chamomilla, ¿no? No quiere ser tocado, así como árnica, pero árnica es por el dolor, acá chamomilla es por el berrinche, ¿de acuerdo? Bien, eso es algo de lo que antimonio tartárico presenta como parte de su personalidad cuando son pequeñitos. Pero
cuando son adultos, son totalmente diferentes. Es... El antimonium crudum adulto es totalmente diferente porque pareciera, aunque claro, como dicen por ahí, el que busca encuentra, ¿no? O cuando te buscan, pues te van a encontrar. Seguramente antimonium crudum de grande, pues también de repente tiene sus momentos de coraje, sus momentos de irascibilidad. Sí, claro. Pero de grande pareciera que da una vuelta a 180 grados. Ajá. Para convertirse en este personaje de la guitarra, en este personaje totalmente sentimental, ¿no? Romántico, ¿de acuerdo? Que tiene, que vive en esta, pues, en este romanticismo, pero en esta bohemia todo el tiempo, ¿no? Todo lo hace una bohemia, antimonio crudum, cuando es grande. Es que sabes que yo creo que debe ser de Monterrey, porque ya ves que allá en Monterrey para todo quieren hacer carne asada, perdón, y les mando un saludo a todos los que viven en Monterrey. O sea, antimonio, normalmente, ¿por qué lo hace? Es como aquel Nux vomica, uh-huh. Vamos a decirlo así, aquel medorrinum o aquel uh-huh. tuberculinum. Uh-huh. Hay fiesta y ¿qué quiere? Pues fiéstate de veras, ¿no? Sí, 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 claro. Vamos por el mariachi, vamos por las cervezas, vamos, que se arme sabroso. Uh-huh. Antimonio, hablando en este sentido, hablando de una persona adulta, uh-huh. ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a armar la bohemia realmente como Dios manda, okay. ¿no? Cada quien y sus vicios, como dicen. Uh-huh. A lo mejor no es muy amante de la bebida, pero sí de la cantada. Y entonces. Y de la comida. Uh-huh. Es hedonista en cuestión de la comida, uh-huh. ¿no? Que bueno, de eso podría platicarles un montón, pero un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, lo voy a omitir por esta ocasión. Ok, ¿sabes? De todas maneras vamos a llegar a ese punto más adelante. Sí, 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 sí. Dice la materia médica que antimonium crudum en los adultos se vuelve sensible emocional hasta llegar a ser melosos y románticos. Y tiene una característica muy importante que pareciera que estas propiedades, vamos uh-huh. a decirlo así, del antimonium, florecen o salen con mucho mayor fuerza cuando está a la luz de la luna. Hey. O sea, todavía más, todavía un ¿cómo se dice? Un punto más para esta gran personalidad de antimonio que sí, es totalmente romántica, ¿no? Fíjate, de hecho, vamos a poner a trabajar a los productores, ¿le parece, doctor? Uh-huh. Fíjese que en octubre, según sé, hay un eclipse para octubre y hay un eclipse para abril del próximo año. Uh-huh. A ver, vamos a ponerlos a trabajar para que nos digan qué día de octubre. ¿Por qué le digo de qué día de octubre? Porque este medicamento, su mes favorito uh-huh. es octubre. Son esas lunas más hermosas de todo el año que uh-huh. se dan en el mes de octubre. ¿Cierto, doctor? Así es. ¿No? Así es. Antimonium se conmueve por cuestiones sentimentales a gran profundidad. Antimonium es esta persona que puede estar viendo la televisión y por ahí, o puede estar viendo una de estas plataformas de películas y agarra una película de esas románticas y se le va a pasar llore y llore viendo la película. A llanto tendido. A llanto tendido, exactamente, sí, sí. ¿no? Fíjense, es como, por darles un ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo, solo un ejemplo. Es aquel que dice, de hecho hay una película, pero no me acuerdo cómo se llama, creo que es de Eugenio Derbez, de unos inmigrantes de mirando la misma luna, una cosa así por el estilo. ¿Qué hace Antimonio? Antimonio, él se imagina que el hecho de él mirar la luna significa que el amor de su vida, ¿no? El amor que representa para los demás o para una persona en especial, el simple hecho de él mirar la luna, se imagina que la tercera persona... Uh-huh. ¿Por qué digo tercer persona? Sí, pues sí, porque la luna es la segunda. Quisiera pensar. Muy bien, doctor. Piensa rápido, piensa rápido. La tercera persona, ¿no? en discordia en este punto, ajá. ¿no? Porque su amor verdadero es la luna, ¿no? Él se imagina que él la está mirando, que él la está viendo y que él la está apreciando. Uh-huh. Y que la luna es como esta antena de super señal
que él manda este amor irradiante y rebota en la luna y le llega, calienta y expira el corazón de la otra persona. Exacto, exacto. Ay, papá. Ay, por eso aquella canción que dice, luna, tú que lo ves, dile cuánto lo quiero. Cuánto lo amo. Uy, 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 se está poniendo buena la cosa. Sí, cómo no, sí, cómo no. 8 de abril del próximo año. Ajá, sí. Ah, muy bien. Sí, el 2 de octubre nos dice el señor productor Don Eliseo. Uh-huh. ¿Y el qué de abril? 8. 8 de abril del próximo año es de es total de sol para aquí, para México. Exactamente. ¿Qué hubo, eh? No me lo sé, no me lo sé. Muy bien, doctor, lo felicito. Así es. Bien, pues, antes de ir a leer algunos de los mensajes que han estado llegando, nada más comentarles que Antimonium Tartaricum, Antimonium Crudum, que es el medicamento. Pues también estás con tartárico. Es que tartárico es más como de afecciones respiratorias. Ajá. También antimonio crudo tiene mucha acción en las vías respiratorias, pero es mucho más marcado en las cuestiones. Es como una disnea, vamos a decirlo así, o nos puede funcionar como para una fibrosis quística pulmonar. Uh-huh. Antimonio tartárico, a diferencia de antimonio crudo. Así es. Es como mercurio vivus, mercurio solubilis o mercurio corrosivo. Uh-huh. Mercurio vivus nos sirve para las aftas, unas aftas normales en la boca. Mercurio solubilis es como para estas aftas ya como un poquito más identificadas y causadas por herpes. Y el mercurio corrosivo es cuando el tracto está invadido por estas aftas y es un poquito más eficaz que los dos anteriores. Exacto. Entonces, el antimonio es más o menos similar para las vías respiratorias altas. Así ¿qué es. ¿Qué hago, doctor? ¡Papá! Así es. Una de las características de antimonium crudum es que la mayoría de las cosas se manifiestan en el tracto gastrointestinal. Uh-huh. Y además, es de los pocos medicamentos que sienten las emociones en el estómago. Como lico. Es muy común, o como nux vómica. Es muy común que hay muchos pacientes que dicen, es que yo cualquier emoción, luego en el estómago, ¿de acuerdo? Así que antimonium crudum es uno de estos medicamentos importantes para eso. Bien, vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que han estado llegando. Viene. Tenemos un primer mensaje de Celia Galicia Galán que dice, buenas noches a todos, ahora sí estoy más que a tiempo, mis doctores. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias a ti, te agradezco gracias, tu Celia. Persistencia. Exactamente. Centro de Diagnóstico para el Trabajo dice, buenas noches desde Tulancingo, Hidalgo. Gracias. Gracias, buenas noches hasta allá, hasta el bello estado de Hidalgo. Lulú Godoy que dice, hola, buenas noches, ahora madrugué, gracias por compartir. Gracias, Lulú. Gracias a ti, Lulú, un fuerte abrazo. Déjame decirte que realmente esto es un sacrificio. Si te fijas, hoy estamos estrenando gracias a nuestros señores productores y a nosotros que nos pusimos a cargar cosas, ¿no? Estamos estrenando sed el día de hoy. Ajá. Ya estamos con una nueva temporada. ¿Cierto, Eduardo? Estuvieron cambiando el sed y eso les dio calor y eso les dio sed. y de la mala, ¿no? Bien. Verónica Venegas de la Torre dice, un gusto poderlos escuchar, ya gracias. Se me está haciendo costumbre verlos, un gran abrazo. Gracias. Gracias, Verónica, también abrazo para ti. Ceci Bell dice, hola desde Ecuador. Saludos. Un abrazo hasta allá. Me voy a dar ganas de ir a Ecuador. Hasta Ecuador. Adri Ríos dice, buenas noches, maestros, desde Ciudad de México. Saludos. Gracias, Adri. De Edwin González dice, buenas noches, saludos desde Perú, gracias y felicitaciones por tan linda labor. Edwin, gracias, gracias a ti, un fuerte abrazo hasta allá, hasta la bella Perú. Marvin Atencio, que nos manda buenas noches desde Costa Rica, saludos. Saludos hasta gracias, Costa Rica. Gracias, Marvin. Costa Rica. Costa Rica, así es. Beatriz H. Gil dice, buenas noches, mis respetos y agradecimiento por compartir tan sabiamente, doctores. Gracias. Gracias a ti, Beatriz, un fuerte abrazo. Noemí Durán Bío dice, buenas noches, doctores. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Gracias por compartir sus conocimientos. Bendiciones. Gracias hasta Tehuacán. Gracias, exactamente, hasta allá. Graciela Méndez dice, buenas noches, maestros. Un placer ver otra clase fantástica con ustedes. Alimentando nuestro conocimiento, soy médico homeópata. Les agradezco tanto. Abrazos y bendiciones. Gracias, igualmente. Gracias, Graciela. Un fuerte abrazo. Luz Chiquis dice, buenas noches. Gracias por compartir. Gracias a ti, Luz, por estar presente como todos los lunes, ¿de acuerdo? Un hasta fuerte abrazo CDM.
hasta la CDMX, así es. Sieglinde Eitzenberger dice, muchos saludos, gracias maestros por compartir, Dios les bendiga siempre. Gracias, bendiciones. Gracias igualmente para ti. Aquí tenemos a Cecibel que dice, para una atención personal vía online, por favor, para un paciente alcohólico en negación. Ceci, en un momentito más va a poner por ahí el teléfono de un servidor. Si me puedes mandar un mensajito vía WhatsApp, nos contactamos y te comparto los horarios en los que puedo darle consulta. De cualquier forma, claro, mira, sí, te recomiendo, en YouTube hay un video que yo grabé hace algunos añitos. Uh-huh. Ha de tener unas 15,000 o 20,000 vistas, y así sirve que me sumas una más. Que hablo precisamente sobre aquellos medicamentos que sirven para el alcoholismo. Exactamente. ¿No? Entonces, pues ahí para que la vayas viendo, y si no, con el doctor, para que busque y encuentre ese medicamento que realmente necesita. Exactamente. Patricia Guízar Arrieta dice, buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ti, Pati, un fuerte, fuerte abrazo. Gracias. Luz María García Ramírez, hola, buenas noches, muy interesante este medicamento. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a ti, Luzma, porque nos mandaste el video de el... Vamos a ver si el señor productor... Exactamente, no el video... ¿Se acuerdan la semana pasada? El doctor Javier rifó un termo, así que Luz María García se lo ganó y se lo entregamos durante la semana pasada y nos mandó hoy el videito agradeciendo. Así que si lo tienes ahí, señor productor, y lo puede poner al aire, vamos a... para que lo vean. Buenas tardes, buenas noches, nada más hablo para agradecer que Homeópatas Puros y cumplen este bello obsequio, este termo que me saqué la semana pasada. Gracias. ¿Qué te ha parecido el simposio? Pues me ha parecido muy interesante porque es una área que se desconoce. Mandarnos buenas el videito tardes, de que lo noches, recibiste. Buenas noches, nada más hablo para agradecer que Homeópatas... Ahí está el señor productor poniéndolo otra vez. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias, Luz María. También tenemos saludos de Lula Sánchez que dice, buenas noches, maestro, muy peculiar antimonium crudum, muy útil, gracias por compartir sus experiencias. No, gracias a ti por acompañarnos. Gracias a ti, Lulu. Y no hacernos sentir solitos. Exactamente. Marta Alicia Mesa dice, muy buenas noches, muchas gracias por compartir, yo atenta a aprender de los grandes ustedes, saludos y bendiciones. Gracias. Gracias, Marta, un déjame fuerte abrazo. Déjame felicitarte por tu gusto tan exquisito. Exactamente. Bien, Rosa Isela dice, buenas noches, muy interesante estas comparaciones, Ros de Monterrey. Ros, hasta Monterrey, un saludote. Exacto, y Abril Velázquez dice, hola, bonita noche. Gracias, Abril. Igualmente, bonita noche para ti. Celi Contre dice, buenas noches, saludos y bendiciones, queridos maestros desde Morelia. Admiro saludos. Sus conocimientos. Desde hace meses aprendo amenamente con ustedes. Gracias, gracias a ti, Celi. Gracias. Un fuerte abrazo. Bien, vamos a continuar y al ratito damos lectura a otros de los mensajes que hayan estado llegando. Decíamos, pues, que antimonio es un medicamento que tiene su principal centro de acción en el tracto gastrointestinal y que todas las emociones las siente normalmente en el estómago. Decíamos hace un momento con respecto de los rasgos mentales emocionales que son niños irritables, enojones, los cuales no pueden ser tocados o ser observados, y en el caso de los adultos son pacientes dulces, sentimentales, especialmente movidos por la luz de la luna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas generales muy característicos de antimonio tartárico? El primero importantísimo es el calor. Uh-huh. Antimonio tartárico es sumamente caluroso y siempre va a agravar por el calor. Incluso dicen nuestras materias médicas que no nada más el calor del sol o el calor, por ejemplo, de ahorita del tiempo veraniego que estamos teniendo en muchas partes de la República, es un calor bastante fuerte, sino él va a agravar por cualquier fuente de calor que puede estar cerca de él. Por ejemplo... Le iba a decir, ay doctor, creo que soy antimonio, porque siento hasta el calor de las pantallas. Exacto. Él se va a poner mal, dicen las materias médicas, por... El calor que emite la estufa, ¿no? El calor irradiante que emite la estufa.
¿Por qué dicen esto las materias médicas? Pues porque hace muchísimo tiempo las casas no tenían calefacción, había algunas casas que, sí, había personas que vivían en casas en lugares donde hacía mucho frío, etcétera. Y si recuerdan, las estufas eran de metal. Ajá. Y estaban normalmente al centro de la cabaña o al centro de la casa, de la choza, como sea, ¿de acuerdo? Y tenía su chimenea hacia la parte de arriba. Y entonces en la noche la llenaban con leña, uh-huh, ¿de acuerdo? La prendían y eso daba calor a toda la familia que dormía alrededor de esta estufa. Pero bueno, no se vaya tan lejos ni se vaya tan atrás, ¿no? Es como el simple hecho de decir, tenemos ganas de irnos a vacacionar a Mazamitla, uh-huh, o a Tapalpa, ajá, donde hay cabañas que hay chimenea, uh-huh, ¿no? Que tú tienes que comprar la leña, por cierto, aparte. Ajá. Pero compras las arpillas, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, las los cargas. Los molotes. Ajá, los molotes o cargas. Molotes de leña. Ajá. Y tú vas alimentando dicha chimenea. Finalmente, uh-huh, la chimenea calienta, vamos a decirlo así, como los ladrillos de alrededor. Ajá. Uh-huh. Para que mantengan la habitación o la sala o la casa caliente. Uh-huh. Entonces, este calor irradiante es el que para este tipo de personalidades de antimonio no tolera o no soporta. O los radiadores, que es lo que yo digo, ¿cómo es posible que haya gente que soporte este calor irradiante, vamos a decirlo así? Uh-huh. Porque ya ahora el aire acondicionado hay de dos tipos, ¿no? Ajá. El aire acondicionado es... con frío y calor. Es cold y el hot. Hot. Uh-huh. ¿No? En invierno te sirve como calor y en verano te sirve como frío. De hecho, déjame decirte, cuando nosotros estuvimos una temporadita allá en Europa, estábamos en una isla que se llama Lonisos y estábamos en una casa, pues es que no sé cómo se llama, pero estábamos en una casa, uh-huh, ¿no? Y había estos climas, el clima de aire acondicionado o clima de calor para invierno. Ajá. Nosotros estábamos como en un septiembre, tirándole como ya más, no, espérame, no, estábamos entre marzo, abril, ¿no? Uh-huh. Apenas estaba terminándose el invierno. Ya me acordé. Y hubo un día que hubo aguanieve. Okay. Aquí es muy raro nosotros oír o saber que nevó o que hubo aguanieve. Uh-huh. Pero allá es muy común. Entonces, hubo un día que amanecimos con aguanieve y amanecimos a menos 18, menos y algo, ¿no? Entonces, la señora de la casa nos decía, es que pongan el... Y yo le decía a mi amigo, no, güey. El aire acondicionado, ¿no? No lo pongo. Es que aquí va a estar caliente y cuando salgamos nos vamos a torcer. Mi abuelita eso me enseñó. Claro. No, eso mi abuelita, ajá, me enseñó. Claro, claro. Antimonio tartárico en la actualidad va a grabar por todas estas fuentes de calor. Ajá. Por ejemplo, como tú lo acabas de decir, los focos o las pantallas. ¿No? Si están irradiando algo de calor, le puede molestar antimonio tartárico. También le puede molestar, por ejemplo, si está trabajando en una computadora, la computadora tiene prendido un ventilador y está ventando airecito caliente. Así que si ese airecito caliente le está tocando antimonio, etcétera, puede ser que tenga muchos problemas por estas cuestiones de calor. Así que recuerden, antimonio siempre va a ser caluroso y va a grabar por cualquier tipo de fuente de calor a la que se pueda acercar. De hecho, cuando las mamás llevan a estos pequeñitos que necesitan antimonio crudum para resolver algunos síntomas, cuando hace el homeópata la consulta y llega a esta parte del frío y del calor, dice, no, es calurosísimo. Siempre se está destapando, siempre se está quitando los calcetines, siempre tiene muchísimo calor, uh-huh, ¿de acuerdo? Ahí está antimonio crudo. Otra de las cosas importantes que tiene este medicamento o con las que tiene que lidiar mucho este medicamento es con los problemas de sobrepeso y de obesidad. Uh-huh. Antimonio tartaricum es conocido en el mundo de la homeopatía por ser un glotón. Eso es lo que es antimonio tartárico. Es muy comelón. De hecho,
Una de las cosas que normalmente le gustan es que o me quedé que tiene. pensando y digo, creo que tengo que darme una tomita, doctor. Una tomita de antimonio crudo. Creo que sí, doctor. Creo una de las cosas que antimonio crudo ama son las cosas con vinagre. Creo que y sí. En especial, y en especial, los pepinillos verdes. Esos pepinillos verdes. Que déjeme recomendarle. ¿Quiere probar unos pepinillos así sabrosos, sin vinagre, ¿no? En el DC Cactus, doctor. Ah, ok. No, en el DC. Es más, vamos a pedir para el sábado para desayunar a lo mejor unos burritos de chicharrón. Ajá. Bueno, no se crean, no sé si pueda comerlos el sábado, sí, pero pues, claro. Bueno, pedimos y que nos manden unos pepinillos para que vea lo que es sabroso. Exacto. Entonces, por eso le digo, pepinillos y papitas boca. Aplastadas. Sí. Sí. Muy bien. Antimonio crudo es ese padre de familia que le dice a sus dos o tres niños y a su esposa el domingo, los voy a llevar a comer hamburguesas con papas, ¿no? Realmente lo que quiere Antimonio es... Los pepinillos que vienen exacto, en la hamburguesa. Exacto, cuando abre le abre la hamburguesa a su niña, a sus dos, tres pequeñitos... Se los fusila. Exacto, dicen los niños, ay, tiene pepinillos, no me gusta. No se preocupe, los quita, acá. Los aparta, se los vuelve a poner. Y al final, abre su hamburguesa, coloca todos los pepinillos de las hamburguesas de los hijos y de la esposa. Y entonces... Venga, Chepacá. ¿Cómo sí, de qué no? Lo que iba a decir, si tú alguna vez has ido a algunos tacos al vapor y normalmente te dan unas zanahorias con vinagre, ajá, pues son primos hermanos. Exactamente. Déjame decirte que son primos hermanos. Así ¿no? es. O cebolla. Cebolla en cebolla vinagre. Son primos hermanos. Así que, es. Que claro, ese gusto es más de Tuja. El de cebolla. Perdón, de Tuja, que de antimonio. Así es. Es correcto. Antimonio, por problemas digestivos, por esta cuestión de ser un glotón y de ser muy comelón, siempre va a tener problemas de indigestión. Ajá. Y eso lo va a llevar a distensión abdominal, de repente a tener algo de diarrea, probablemente eructos o probablemente flatos, ¿no? Porque el antimonio crudo... con esta facilidad que tiene para que todo se le antoje, ajá, en especial estas cosas que tienen vinagre, olvídense, él va a tener todo este tipo de situaciones, de problemas. De hecho... O déjame decirte, es como el equivalente de tomarse el Hades, ¿no? ¿El Hades? ¿Es el, así se dice? ¿Hades? 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 Ajá. ¿Hades? ¿Hades? Exactamente. Es que por ahí oí que alguien se lo estaba tomando y que le produce muchas flatulencias, ¿no? Así es. Pues lo bueno es que son flatulencias y no flatos aprisionados, ¿no? Porque exacto, entonces, porque sí. Luego duele la cabeza con eso. Bien. Y más cuando entra, ¿no? Así es, exactamente. Sí. Exactamente. Antimonio, como muchos otros medicamentos que tienen este problema del sobrepeso o la obesidad, las materias médicas dicen... tienen una morfología corporal, ajá, ¿no? Como por ejemplo Lycopodium, sabemos por la materia médica que tiene esta obesidad de la llantita hacia abajo, ¿no? O sea, de sí, la cintura hacia abajo, sí, puede tener las caderas anchas, las piernas anchas, ¿no? Y las llantitas, pero el torso y los hombros los tiene delgados. Ese es Lycopodium. Como el cuerpo de pera. Como el cuerpo de una pera. Exactamente. Ajá. O triángulo, triangular, ¿no? O triangular. Sepia es al revés, es el triángulo al revés, son los hombros anchos y ajá, las caderas angostas. Y las caderas angostas. Ajá. Y el que es como un huevito, pues es calcárea carbónica. ¿Verdad? Ese está, indiscutiblemente. Ese está, de acuerdo, grande por todos lados, piernas, hombros, por todos lados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con antimonium? Dice la materia médica que es blando. Tiene el cuerpo suave, son de cara redonda. Son pachoncitos. Exacto, pachoncitos con cara redonda, dice con el son cuerpo. Son abrazables. Ajá, con el cuerpo suave y obeso. ¿Eh? Y una característica muy, muy importante. A diferencia de calcárea carbónica, vamos a decirlo así, ajá, calcárea carbónica nos dice que tienen las falanges separadas o tienen manos de rana. Uh-huh. ¿No? O de sapo, algo así dice la materia médica. Este medicamento no tiene esa separación en las falanges. Nos dice que es un gordo flácido, uh-huh, calcárea carbónica, pero
Antimonio es como bofo. Sí, así es. Blandito, como dice la materia médica. ¿No? Abrazable, ¿no? Vamos sí, a decir. Exactamente. Es un conejito abrazable. Exactamente. Es tu osito de peluche para abrazar. Y hay una característica muy importante que tienen, pues, estos Antimonium crudum, que son glotones, que son comelones y que tienen obesidad, y es que tienen la nariz ancha. Dice la materia médica, sí, tienen la nariz, sí, como un tubérculo, sí, incluso, sí, media colorada. Ajá. ¿De acuerdo? Sería así que, como rosácea, de hecho, una de las características de la chesis, uh-huh, que marca como rosácea, un problema con la nariz rojiza. La nariz y las mejillas. La nariz y las mejillas, ese medicamento tiene como ese tipo de características y nosotros lo hemos visto, nosotros, por lo menos aquí en nuestra región, es como un padecimiento común, vamos a decirlo así, uh-huh, y podemos notarlo y observarlo frecuentemente, nomás es cuestión de que afinemos nuestro ojo clínico y digamos, y ya te vi, o eres antimonio o eres la chesis, pero no me voy a anticipar, no voy a prejuzgar, como dice el parágrafo número 30, la consulta tiene que ser libre y expedita. Ajá. Exactamente. Así que ya saben, si tiene la nariz ancha como un tubérculo, dice colorada, ajá, y es glotón, seguramente va a necesitar antimonio crudum. No, y llega con su guitarra, ¿no? Y llega con su guitarra en la mano. Ajá. Exactamente. Bien. Otro, y su uña. Y su uñita, exactamente. O, o las uñitas largas de la mano, ¿verdad? Luego las usan para guitarrear mejor. Ajá. Ajá. ¿De acuerdo? Pero no la de este dedo, la de este, ¿no? Pues algunos dos, tres uñas se dejan crecer. Este es de Nux Vomica. ¿Ese es de Nux Vomica? Sí, por el estupefaciente, ¿no? Por el estimulante. Ajá, exactamente. Bien, otro de los puntos importantes en el caso de antimonio crudum es la cabeza. Algunas manifestaciones importantes físicas encontramos en la cabeza. Pero no me estás burlando, ¿verdad, doctor? No. Por ejemplo... Es serio, ¿verdad, doctor? Es serio, ah, ¿de acuerdo? Bueno. Normalmente le duele la cabeza cuando está bajo el estímulo del calor o del sol. Un síntoma que comparte mucho con los natrums, como natrum muriaticum, natrum carbonicum, que les duele la cabeza cuando están bajo el rayo del sol o cuando hace mucho calor, también lo tiene antimonio crudo. Uh-huh. Fíjense, es que aquí cabe señalar, vamos a decirlo así, yo conozco tres formas o tres cosas por las que te puede doler la cabeza. Uh-huh. No esa cabeza. La cabeza de acá. Ajá. ¿Sí? Tres cosas. Una es deshidratación, uh-huh, falta de nutrición y presión. ¿Sí? Son tres cositas. Y en algunos casos la presión. Así es. En algunos casos la presión. Entonces, vamos a decirlo así, si está haciendo calor, están bajo el rayo del sol, pues es lógico que tengan una ligera deshidratación y vamos a decirlo así, tanto natrum mur como antimonio son amantes de las cosas saladitas, uh-huh, ¿no? Por darles un ejemplo, si a antimonio le encantan estos pepinillos en vinagre, uh-huh, pues normalmente los hacen en salmuera. ¿Y la salmuera en qué la hacen? En sal. Sí, sal y vinagre. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues lo va a deshidratar. Es sensible al calor, es sensible a la irradiación de calor. Uh-huh. Entonces, es lógico que su cabecita le va a doler por deshidratación. Así es. ¿Cierto? Así es. Algo que encontramos también muy característico en la cara o en la cabeza de antimonio crudum es que hay grietas en las comisuras de los labios, a los lados. Boqueras, y también, ¿cómo se llaman? Boqueras, exactamente. Uh-huh. Y también hay grietas en los lados de la nariz. ¿De acuerdo? Se hacen grietas ahí o se hacen grietas en las comisuras de los labios. De eso es algo de lo que se va a quejar mucho y también puede quejarse de aftas. A veces pensamos en bórax, por ejemplo, cuando tenemos aftas. A veces pensamos en mercurio, como lo dijiste hace un momento, Javier. Pero antimonium crudum también es un medicamento bueno para aftas. ¿Cómo podríamos diferenciarlos? Bueno, ya hablabas de la diferencia de los mercurios, ¿no? Para este tipo de problemas y todos los demás síntomas que hemos estado hablando de antimonium crudum junto con las aftas podrían llevarnos a su prescripción, ¿no? ¿Cuál?
¿Cuál? Espérame, es que se me rayó el disco. Ok. se me trincó la aguja. Ok. ¿No? Es que me emocioné, doctor. Usted sabe que cuando me emociono. Exacto. No, pues no. Déjeme decirle, es que me enamora este medicamento, la verdad me apasiona. Y más cuando sé. Exacto. Déjame decirte que este medicamento, en cuestión de las aftas, tiene una característica y lo podemos llegar a definir o a diferenciar por el moco. El moco de este medicamento tiene características muy específicas. Okay. Es un moco grisáceo, espeso y abundante. Okay. Si tú alguna vez en el transcurso de tu vida has amanecido y has expectorado una flema de color gris y la has escupido, ¿no? Probablemente hayas necesitado, no hayas, lo dije mal. Necesitaste en ese momento. Necesitó antimonio crudo. Exactamente. ¿Sí? Así es. Y puede ser un variante de color, ¿no? Pero ya sí cambia un poquito más de color como a... Es que yo no conozco el amarillo fosforescente, doctor, o el rojo fosforescente. Ajá. Entonces ya cambia uno de los cáliz. Así es. ¿No? Cambia uno de los cáliz. Pero si es este gris, es que no sé cómo describírtelo. Fíjate que hace algún tiempo nosotros tuvimos un paciente que era antimonio crudo. Llega a consulta, era un niño que tenía una afección de las vías respiratorias altas y tenía dificultades para respirar. No voy a platicar al final. tenía dificultades para respirar, pero nos lo recomendó. Nosotros éramos, vamos a decirlo así, nosotros atendíamos en el consultorio de la escuela aquellos casos que a algunos homeópatas se les hacían un poquito complicados o difíciles. Entonces nos derivaban esos pacientes. ¿Qué hubo? Nos derivaban esos pacientes como para auxiliarlos, ¿no? O darles una mejor calidad de vida. Entonces llega este paciente, nosotros lo empezamos a atender, lo empezamos a notar, pero vimos o observamos que cuando nosotros damos este tipo de medicamentos, damos una calidad de vida, pero necesitamos estarlos supervisando mucho, mucho, porque son medicamentos muy, más bien, pacientes muy delicados, ¿no? O sea, las vías respiratorias son muy delicadas. Entonces, bueno, vimos a este paciente y déjame decirte que cuando llegué a consulta, se me hizo bien curiosa su mamá, bien curiosa, hermosa, preciosa su mamá. Saca su botecito con flemas. Okay. ¿No? Y me lo da. Okay. Y usted sabe que yo no soy asqueroso, ¿verdad? Para nada, ¿no? Me da el botecito y yo lo veo y digo, ¡ay, ya vi el moco! Ya vi de qué color es. ¡Ay, ya sé qué medicamento es! ¡Ay, ya! Agarro, casi sin voltearlo, ver así como que, toma, se lo paso al practicante, ¿no? Y el practicante lo agarra, lo empieza a menear, casi lo abre y lo huele, y yo, ¡cállate! ¡Estate quieto! ¡No, date, hombre! Ya sale, entonces, por eso sé identificar perfectamente. Cuando a mí me describen un moco grisáceo, espeso, ¿no? Con líneas blanquiscas, digo, es antimonio. Antimonio, así es. Es de antimonio, indiscutiblemente es de antimonio. Exactamente. Bien, tenemos más mensajes que vamos a darle lectura, ya nos está pidiendo el señor productor. Ay, perdón. Tenemos un saludo de Mónica Mendirichaga, dice, buenas... Ah, se me fue. Buenas noches, maestro. Saludos desde Monterrey y gracias por sus enseñanzas. Gracias a ti. Gracias a ti, Moni. Un fuerte abrazo. Rodolfo Íñiguez dice, buenas noches. Qué gusto verlos de nuevo. Fuerte abrazo, Rodolfo. Gilda Campos dice... Déjame decirle, Rodo, déjame ver si convenzo a alguno de estos hombres. Y el miércoles nos vamos a comer al... ¿Qué eran? ¿Mariscos el Bigotón? Ajá, algo así. Sí. Pero ahora sí, y no es acumulable. Es la oferta para el próximo miércoles. El que puede, puede, y el que no, ni modo.
Gilda Campos dice, saludos desde Aguascalientes, muy interesante el tema. Gracias. Gracias, Gilda, un fuerte abrazo hasta allá, hasta la bella Aguascalientes, que acaba de tener su Feria de San Marcos hace poquito. Y no fuimos. Andrea Vera, no, no fuimos, ya será para la otra. ¿Ah? Andrea Vera dice, saludos desde Cerro Azul, Veracruz. Saludos. Un fuerte abrazo hasta allá. Tengo ganas de ir a Orizaba, dicen que es muy bonito. ¿Sí? Bueno. Lucas Loki Márquez dice, saludos desde Puebla. Gracias, Lucas, un fuerte abrazo hasta allá, hasta la bella Puebla de Los Ángeles. Saludos. Tenemos varios alumnos allá en Puebla, o sea, varios alumnos actuales que están en la bella Puebla. ¿Podemos ir con el Puebla, también, que está ahí cerquita en Tlaxcala? Con el doctor Armando Álvarez. Armando Álvarez, así es. Ajá. José Layton Moreno. Un saludo. Un fuerte abrazo. José Layton dice, saludos de parte del doctor Layton desde Colombia. Felicidades, colegas, por compartir de manera tan amena y profunda. Gracias. Gracias, José. Un fuerte abrazo hasta la bella Colombia. Y Pina García dice, viéndolos desde Tennessee, Estados Unidos, buena info. Gracias, Pina. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Tennessee. Silvia Montes dice, hola, mis maestros hermosos. El tragón es antimonium crudum. Sí. Como que escuché que tartaricum, no, a lo mejor no. Me equivoqué yo, Silvia, porque se me lengua la traba también de repente, o me confundo de medicamentos, pero es antimonium crudum, el goloso. El goloso, sí. Exactamente. Yajaira Itzel Zavala dice, hola maestros, para mí es un enorme gusto verlos cada lunes, ya que construyen en mí la confianza para algún día tener la gran y hermosa misión de poder ayudar a las personas. Déjame gracias, decirte, Yajaira. Yajaira, que en tu casa tienes uno de los mejores homeópatas que yo conozca. Ajá. Fíjate, déjame decirte que ella es sobrina de un expresidente de alumnos de homeópatas puros. Okay. Entonces, tú tienes uno de los mejores maestros en casa. Entonces, cualquier duda con tu... creo que es su tío, uh-huh. ¿No? Entonces, tu tío de verdad se la rifa. Exactamente. Muy bien, Yajaira, un fuerte abrazo. Gracias por tus saludos. Lucas Loki otra vez dice, también las aceitunas, sí, correcto, sí, Lucas, correcto. También las aceitunas, sí, y todas estas cosas que vienen en vinagre, le encantan, antimonium crudum. Silvia Rodríguez dice, saluditos y bendiciones, queridos maestros, gracias Silvia. Fuerte abrazo para ti. Augusto Palux dice, saludos desde Antigua Guatemala, Dios les bendiga. Gracias. Saludos hasta Guatemala. Saludos, un fuerte abrazo a nuestros hermanos guatemaltecos. Ya me volvieron a dar ganas de ir a Guatemala. Exacto, exacto. Un día vamos a hacer una temporada viajando por el mundo. Sí, sí, déjame decirte que tuve una propuesta de un amiguito, se llama José Becerra, me mandó un saludo, fue mi rooming allá en Grecia. Ok. Y él un día, sin tener nada que hacer, me dice, vale, compramos un carrito y nos vamos de aquí a Brasil. Y yo le dije, me late tu idea, pero tengo un chorro de cosas que hacer, güey. Si quieres, déjame arreglarlo y sale, nos aventamos. Sí, vale, o sea, compramos el carro y pues allá, por allá lo aventamos o lo tostoneamos y ya nos regresamos en avión. Exactamente. Sí, me gusta tu idea, pero no le di seguimiento, la verdad, sí, después se me olvidó, me dio flojerilla, ya ves. Ok. No, pero sí, me late y además, bueno, quién sabe cómo esté ahorita. Qué tan seguro sea. Exacto. ¿No? Bien, pues yendo en bola, pues si nos tocaba, nos tocaba. Pues ya qué. Bien, otra de las cosas importantes de antimonio crudum es a nivel de pecho, y decíamos al inicio de la plática que comparte con el antimonio tartárico, es precisamente esta tos, que es una tos estertorosa. Una tos que tiene mucha flema y mucha mucosidad en los pulmones. Probablemente una diferencia entre ambos medicamentos pudiera ser que el antimonio tartárico no las puede expectorar, no hay forma de que lo haga. Y el antimonio crudo puede expectorar con mayor facilidad. Déjame decirte que para mí yo creo que contratan algún antimonio crudo para hacer los comerciales de los antigripales. Ok. ¿Sí? O de los anti-expectorantes, vamos a decirlo así, porque ese medicamento estornuda o tose y va un moco por delante. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, este medicamento normalmente si no tiene su pañuelo o si se lleva la mano hacia la boca, va a salir con un mocote. Okay. Pero verdadero mocote.
Exactamente. A diferencia del antimonio tartárico, que no lo puedes pectorar. No, está atorado. No lo puedes pectorar. Incluso los pequeñitos que tienen este problema, que necesitan antimonio tartárico, que no pueden, tienen mucha tos y la tos está estertorosa, pero no pueden expectorar, empiezan a tener náuseas, arcadas y vómito. Precisamente Ajá. por esta situación. Ajá. ¿De acuerdo? Y vomitan las flemas. Y vomitan las flemas. Ahora sí vomitan las flemas. Otra diferencia importante entre los dos antimonios, el antimonio crudo y el tartárico, es que decíamos el antimonio crudo le gustan los pepinillos y antimonio tartárico le gustan las manzanas. Es su principal deseo el comer manzanas. Así que en estos deseos y aversiones podríamos encontrar algunas de las diferencias importantes entre estos dos antimonios. Y por último, están las extremidades. Antimonio crudo tiene algunos problemas en extremidades, como por ejemplo dolor en los pies, principalmente en las plantas y en los dedos. Que yo a veces que he atendido a los pacientes adultos que han necesitado antimonio crudo, que tienen este problema en las extremidades bajas, en las extremidades inferiores, principalmente dolores en pies y en dedos de los pies, muchas veces es ácido úrico lo que tienen. Obviamente producto pues de este ser muy glotón, de este ser muy comedón. Te iba a decir sin ¿De comentarios. Sí, no, exacto. Pues se tiene su razón de ser, o sí. sea, no es como al azar, ¿no? Exactamente. Déjame decirte, para este mal, hay tres medicamentos que normalmente tienen esa sensación. De hecho, yo diría que hay un cuarteto para esta sensación, tanto de las plantas de los pies como de los dedos de los pies. O, vamos a decirlo así, de miembros inferiores, de las falanges, es una sensación quemante, como si les estuvieran encajando como astillitas o alfileres, ¿no? Sería, o como si les estuvieran pellizcando. Pero con irradiación de calor. Ajá. Y de hecho, si tú, con el simple hecho de que le mandes a hacer un análisis de orina y le pongas si hay cristales de ácido úrico en la orina, va a ver presente cristales de ácido úrico. ¿Por qué? Porque tiene una mala administración o tiene en exceso Así este es. Ácido úrico. Ya cuando se lo mandas a hacer en sangre, pues ves que trae niveles exorbitantes. Entonces, vamos a decirlo así, es sulfur, licopodio y antimonio. Así es. Hay un tercero. Un cuarto. Ah, es que conté mal, mira. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Es que no quise decir cuarto, porque si no después me van a querer llevar. ¿No? Pero sí, bueno, exacto. Ahorita les digo el cuarto. A ver, ¿cuál sería el cuarto? Si es, y es bien facilito, es sulfur, licopodio, antimonio y el cuarto, ¿cuál es el cuarto? Ah, ya dije, me van a llevar. Nomás no me empiren, ¿no? ¿Cuál es el cuarto, doctor? Porque a estos tres les duele la cabeza y yo no quiero que a mí me duele la cabeza. Es calcárea carbónica. Calcárea carbónica. De hecho, estos cuatro se utilizan para el espolón calcáreo. Calcáneo es. Así es. ¿No? Entonces, tienen las mismas sensaciones en los miembros inferiores. Los cuatro tienen las mismas sensaciones, tanto de ácido úrico como de el espolón calcáneo. Exacto. Muy bien. Otra de las características en las extremidades es que antimonio crudo va a tener verrugas en la planta de los pies. Va a sufrir de muchas callosidades. Ay, chingada madre, es que... Perdón. Y va a tener problemas también en las uñas, uñas muy gruesas o uñas quebradizas. A veces pensamos en grafites. Con hongo. Ajá, con hongo. A veces pensamos en grafites siempre que hay hongos en las uñas de los pies, ¿no? Y a lo mejor antimonio tartárico pudiera ser el medicamento. Déjenme decirles que de hoy en adelante, en vez de decirles va mi tomita de licopodio, les voy a decir, creo que necesito antimonio. Antimonio. Les voy a decir por qué. Antimonio, aparte, ¿qué sería una verruga en la planta del pie?
Literalmente nosotros nos imaginamos, vamos a decirlo así, y déjenme decirles, déjenme compartirles, va despacito y va una narrativa sabrosa y preciosa. Fíjate que cuando va, vamos a decirlo así, que va a una alberca pública, uh-huh. va a una alberca pública, creo que necesito subir poquito más mi micrófono porque creo que no me oía. Okay. Y me estoy agachando mucho y me toca la nariz. Bueno, va. Va a una alberca pública, vamos a decirlo así, tiene una herida y pisa algo. Uh-huh. Si no tiene una buena higiene, normalmente se va a contaminar de algo que se llama virus del papiloma humano. Uh-huh. Y ese es bien, pero bien contagioso y normalmente el 80% de las personas lo presenta. Y es lo que nosotros conocemos como ojo de pescado. Ok. ¿Sí? Y hay otro que es un callo, que la verdad olvidé el nombre, pero es un callo no sé qué, pero que son primos hermanos. Uh-huh. En realidad son primos hermanos, es parte de lo mismo. Entonces, va en conjunto ambas, ¿no? Ambas, no es de que nosotros encontremos la verruga como tal, ¿no? Como una verruga de tuja, vamos a decirlo así, que parece uh-huh. como coliflor. Ajá. No, es un ojo de pescado, doctor. Okay. No sé si los... Sí, sí los he visto. Uh-huh. ¿No? Esto no quiere decir que nosotros prescribamos el medicamento y como por arte de magia vaya a desaparecer. No, necesitamos prescribir el medicamento, que su paciente vaya con su podólogo, uh-huh. ¿no? O con quien le maneje los pies, con quien le corte las uñas y le haga los procedimientos sanitarios o quirúrgicos, o vamos a decirle así, de aseo de sus pies. Ajá. Para corregir este problema. Se prescribe el medicamento, se manda con su podólogo, ¿no? No voy a decir marcas, ni voy a decir a dónde vayan, ¿no? Ajá. Pero aquí en Guadalajara hay mucho. Ni con Gaby, tampoco. Gaby Pérez. Gaby, ¿no? le mandamos un saludo a Gaby. Ajá. No, sí, vayan ajá. con Gaby, ¿no? Ella es la que a mí me hace, bueno, no ella, pero su gente ahí es la que a mí me atiende. En sus locales. Me atiende los pies, ¿no? Entonces, es ir y ellos saben cómo manejarte este tipo de cuestiones. Te van a limpiar, vamos a decirlo así, y te van a quitar como la piel muerta, por darte un ejemplo. Y de ahí, vamos, viene la prescripción del medicamento. Uh-huh. Si no se retira, pues se va a hacer un callo. Claro. Literalmente se va a hacer un callo y va a ser el cuento de nunca acabar. Entonces, uh-huh. sí necesitamos derivar hablando en este sentido. ¿O usted qué cree, doctor? Es correcto. Así es. Así es. Mientras más sumemos para la salud de nuestros pacientes, ajá. mucho más rápido y mucho más confortable, seguro para nuestros pacientes. Sí, exactamente. Y vamos, es decirles que en ese tipo de cuestiones deben uh-huh. de tener paciencia porque no se les va a quitar de un día para otro. Así es un proceso. Lo mismo pasa con los hongos en las uñas de los sí, pies. Exactamente. Es un proceso. Así es. Que estamos hablando de 6 meses a un año y medio. Así es. O sea, se tarda, es tardadito. Es correcto. Así es. Bien, pues todas estas características que son las características más importantes de antimonio crudo es las que a un homeópata lo llevan a su prescripción. Recuerda que es importante ponernos en manos de un profesional, ponernos en manos de un homeópata que esté titulado, que tenga todas las credenciales para poder trabajar, que tenga una consulta a la luz del día, ¿verdad? Como decimos, para que te pueda atender y te pueda prescribir este medicamento o algún otro diferente en base a la totalidad sintomática que estás teniendo en ese momento preciso en el que vas con tu paciente. No nos automediquemos, busquemos a los profesionales para que lo hagan. Y bien, hemos terminado, hemos llegado al final del tiempo de esta transmisión. A mí me queda agradecerle a los señores productores. ¿Va a haber rifa ahora también? Oui. Ah, ok. Mira, va a haber una rifa de otro... Déjame decirte, en un simposio hace unos 4 años, cuando vino, no, 4 o 5 años, uh-huh. que vino Farrok Master, uh-huh. nosotros estamos esperando a Farrok Master. Farrok Master viene en noviembre, viene 10 y 11 y 12 de noviembre. De este año. De uh-huh. este año.
Entonces, si tú realmente quieres conocer al máster, quieres conocer para mí uno de los mejores homeópatas a nivel mundial, el mero, mero petatero de la homeopatía actualmente, uh-huh. Te invitamos y te esperamos en noviembre para que conozcas a Farrokh Master. Bueno, como saben, rifamos la semana pasada un termo. Y bueno, ¿por qué les decía esto de Farrokh? Porque en ese simposio regalamos una pluma. ¿Sí se acuerda, doctor? Sí, claro. Era una pluma que traía como lamparita, traía el logotipo de la escuela y estaban personalizadas. Uh-huh. Bueno, esta pues no sería personalizada, no traería tu nombre, pero es una escuela. Es una pluma que representaría el logotipo de la escuela, uh-huh. ¿no? Y trae lamparita. Pero okay. Ya no hallé, doctor. Ah, ok. ¿No? Entonces, pues va de nuevo. Un termo y un maletín, ¿le parece? Un termo y un maletín, exactamente. Termo y maletín, ah, sale. Entonces... Para los que escribieron algún comentario el día de hoy. Perdón por no decirles desde el principio, pero ¿ah? Pues ya ven cómo se emociona uno, cómo ama uno platicar con ustedes de homeopatía, cómo disfrutamos el compartirles nuestro conocimiento. Pero aquí está, va un termo. ¿Un libro así también, es. Doctor? Tres, entonces, sí. Termo, libro y maletín. Mire, le voy a decir porque fíjese que hoy... Llegué temprano a la escuela, eran como las 12, y me acordé que había la presentación del Apodo, okay. De los nuevos productos de Apodo. Uh-huh. Nada más duré 20 minutos y me aburrió. Dije, no, más de lo mismo, no manches, no han innovado. Haga de cuenta que se me afiguró como cuando nosotros vamos a una feria, a un pueblo, uh-huh. Y están estos cuates que están en las camionetas, que están vendiendo cobijas y almohadas o fundas y cosas así, y no, ajá. Le gusta y quiere otra, y no le gusta, le pongo otra, ajá. Y quiere otra, pues le pongo otra, ¿no? Ajá. Así estaba, así se me figuró la presentación de Apple el día de hoy. Okay. Entonces dije, chin, hoy en la videocharla, como señor vendedor de sábanas, ajá. ¿No? Va el termo, va un maletín y va el libro. Ok, ¿sí? Perfecto. Entonces, para que nos digan a ver quién es el agraciado o agraciada, uh-huh. Y se lo vamos a mandar todavía. Si no le gusta y si no le parece, sigan mandando sus comentarios porque todavía suman. Exactamente. Todavía suman. Entonces, si lo quieres, te lo vamos a mandar autografiado con tu nombre dedicado para ti. Para ti que nos ves y que nos dedicas este tiempo para aprender homeopatía y enamorarte igual que nosotros de esta hermosa terapéutica. Entonces, va. ¿Cuántos damos? 5 minutos mientras doy el cuentito y luego decimos quién, exacto. Es el afortunado. Órale, pues. ¿Sale? Y mientras alguno de los doctores va por el maletín para enseñarlo. Okay. ¿Sale? ¿Quién va por el maletín? ¿Quién se lanza? Sale, viene. En las bolsas del otro salón. Bueno, fíjense, déjenme decirles, para ir cerrando y mientras le damos tiempo al señor Eliseo y Ben... ¿Quién es el afortunado ganador? Y vamos sumando. Comenten, avienten los comentarios, un me gusta, compártanlo para que se ganen este cuarteto de cosas del este día de combo. Hoy, ¿no? Estamos bien bondadosos, super combo el del día de hoy. Va termo, libro, maletín y va a dedicado a aquella persona que se lo gane personalizado. ¿Sí? Bueno, déjame decirte que para mí antimonio representa lo siguiente. Para mí antimonio es como aquel, ese cuentito, este cuentito que te voy a compartir. Fíjate que había un reino donde la princesa estaba enamorada de un lacayo, ni siquiera príncipe, un lacayo. Bueno, aquí están las tres cosas. Perdón, estaba enamorado de un lacayo. Entonces esto no le pareció para nada al rey. Entonces habló con alguno de sus brujos, habló con alguno de sus magos y convirtieron a este lacayo en lobo. Entonces todas las noches de luna llena este lobo le aullaba a la luna esperando que su princesa volteara a ver la luna y le regresara este aullido. Entonces, por eso sabes que los lobos aullan para ver si el amor de su vida les regresa el aullido. Entonces, para que a ti no te pase lo mismo, vamos a ver quién se gana el maletín, el termo y el libro. ¿Sale? A ver, ¿qué nos dice?
Ya ando tirando acá las cosas. Ya me emocioné. Bien, ya pusieron los nombres en la ruleta. Los señores productores van a girarla y van a poner el saludo del ganador. Así que vamos a esperar. A ver a quién se lo vamos a regalar. Vamos a ver a quién se de lo mientras vamos a les voy comentando, mándeme un mensaje de WhatsApp, el que se lo gane. ¿De acuerdo? Un mensaje de WhatsApp para ponernos en contacto, su dirección y demás, y poderlo mandar hasta la puerta de su casa. Bien. Viene. Sin miedo. Vamos a ver hasta dónde nos vamos hoy. Ajá. Ya salió el ganador. Ya van a poner el mensaje. Hubo muchos. Se emocionaron. Ajá. Muy bien, gracias por su apoyo. Y la verdad se los agradecemos. Nos hacen felices. Ahí está. ¿Quién es que se los apoya? Luis Chiquis. Luis Chiquis. Buenas noches. Ya sabes que tenemos un contacto con el doctor Belisario. Y en estos días te va a llegar tu maletín, tu libro y tu termo. ¿Sale? Muy bien. Pues bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. En verdad, gracias por todos sus mensajes. A nosotros nos alimentan el alma con todos sus buenos saludos. Gracias a nuestros señores productores, el señor Raúl y el señor Eliseo, que nos sacan en punto de las 8 de la noche. Y gracias, Javier, por la invitación que me haces estar contigo todos los lunes en esta transmisión junto con el auditorio. Te dejo para que despidas la transmisión. Bueno, así de esta misma manera, les recuerdo, no sean como este lacayo, no se dejen, no dejen que los conviertan en lobo y después le anden aullando a la luna esperando que el amor de su vida les conteste. Mejor, háblale, no te esperes, no hay un mañana. Y si no, pues bueno, pues dale gracias a Dios y con lo que sigue. Te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Homeópatas Puros. No te enfermes, y de verdad yo amo la homeopatía. Y nos vemos en nuestra próxima videocharla o nos escuchamos en nuestro próximo podcast. Adiós. ¿Qué te ha parecido el simposio? Pues me ha parecido muy interesante porque es una área que se desconoce totalmente o que no se aplica tan de forma común y se me hace muy complementario, o sea, complementa todo lo que ya estamos viendo. Fabuloso, ha estado una información que nunca en mi vida esperé conocer. Los maestros están a la altura, me sorprende. Y estoy muy contento y entonces voy a estar regresando año con año. Me ha sido muy complementario porque pues en realidad la taxonomía de las especies, de la clasificación de las plantas es muy amplia y para hacer una síntesis de más de 10.000, 15.000 o 40.000 especies diversificadas en el mundo, creo que ha sido muy aterrizado, muy puntual información. Es interesante porque vemos otra perspectiva de otro país, otro estilo de manejar la homeopatía, de utilizar las plantas, de utilizar los conocimientos pues igual de Hahnemann, al igual de las culturas. Y lo interesante de ella, pues lo que comentaban al inicio, que nada más es el Organón y un libro de ella, los únicos que están traducidos al hebreo. Entonces es algo interesante conocer y ampliar más nuestra visión homeopática. Pues mira, se me ha parecido muy interesante, tiene como mucho contenido muy innovador. De repente sí es así como que mucha información y digo, ay caray, espérame, déjame lo organizo, pero sí es muy muy interesante, muy muy innovador. Me ha parecido excelente la ponencia, pienso que es magnífico, la admiro porque ha dedicado mucho tiempo de su vida a investigar, a hacer la conexión con la evolución y con de una forma más holística la homeopatía, y yo pienso que todos los homeópatas necesitamos eso, abrir nuestra mente a ver la homeopatía como lo que es una cosa hermosa, grandiosa, maravillosa. Y estoy muy contenta de haber venido. Vine desde Washington al congreso, al simposio, y la verdad me encantó. Me encantó. Mi esposo no es homeópata, es paramédico. Él es del área de medicina, pero nada que ver con homeopatía.
y esto le ha abierto muchísimo, muchísimo. Ahora ya vamos a poder platicar, porque no, ni platicábamos de homeopatía, él era otra corriente, y pienso que la forma como planearon todo el simposio fue maravilloso, porque empezaron desde los comienzos de la homeopatía, cómo nació, como un recordatorio de todo, y la verdad, muy respetable todo el trabajo, muy profesional. Me parece un simposio maravilloso, la ponente con una trayectoria muy interesante, su forma de ver los remedios con esta sensibilidad de las plantas es algo que aporta mucho material nuevo para mí, es un simposio lleno de sorpresas y de mucha información que me va a servir a mí para aplicar en la consulta y con mis pacientes. Muchas gracias por este simposio hermoso.